Mediocre es quien puede hacer las cosas mejor y no las hace. Y no hay cosa más peligrosa en la vida que un mediocre que quiere llegar a la cima y que no le importa pasar por encima del que sea, así tenga que hacer trampa. Para un ambicioso pero mediocre, el fin justifica los medios, y veremos esto en la historia de uno de los peleadores latinoamericanos que más vergüenza le han producido al mundo y más a su natal Puerto Rico. Bienvenidos a la historia de Luis Resto. Up that pace. Well, he's got it. He's got it. He's powerful. Just like the old days. Huh? You see how it's on. You can't move. Irish Billy Collins came into this rumble 13-0. He's not 13-1. His first defeat as a promoter. Luis Resto nació el 11 de junio de 1955 en Juncos, Puerto Rico, región que se ubica en el oeste del Valle de Caguas. En la Isla del Encanto vivió por 9 años y a sus 9 años se fue para el Bronx a vivir en Nueva York. Desde muy pequeño mostró que era violento y tenía problemas con esto, ya que en el 8º grado le dio un codazo en la cara a su profesor de matemáticas y pasó 6 meses en un centro de rehabilitación para personas con trastornos mentales. Poco después de salir, un tío hizo algo por él y lo metió a entrenar boxeo en un gimnasio del Bronx. Más tarde se hizo 2 veces campeón estatal amateur de los Guantes de Oro de Nueva York, pero al parecer su talento solamente lo llevaba a ser bueno en el mundo amateur, porque cuando decidió pasar al mundo profesional, las cosas fueron muy diferentes. El hombre que había tenido donde entrenar y una carrera amateur no supo hacer lo mejor en el mundo profesional, pues debutó en 1977 y en sus primeras 10 peleas hasta 1978 consiguió un empate, 3 derrotas y 6 victorias. Un inicio mediocre para un peleador que había tenido la experiencia del mundo amateur. Sus siguientes 3 peleas también fueron derrota, noqueado en las 3 ocasiones, lo que lo dejó ante el mundo con una imagen de ser un peleador que tenía poco poder de knockout. Se convirtió en prácticamente un mediocre, pues podía haber hecho una carrera mucho más exitosa, pero no tenía con qué, o al menos no hizo el trabajo correspondiente para llegar a la cima. Como la vida nos pone, donde nos llevan nuestras decisiones, Luis Resto para 1983 completó un récord de 29 peleas. De ellas había obtenido 20 victorias, pero 8 derrotas, 3 de ellas habían sido por knockout. Es decir, que había tenido una carrera entre altas y bajas. Así que un futuro para él en el boxeo se veía muy difícil, ya que tenía 28 años y la vida se le estaba pasando. Así que le llegó la oportunidad de pelear en 1983, en el mes de junio, contra un peleador que también venía ascendiendo. Este venía con mucha más fuerza que él, ya que él llevaba 14 peleas ganadas y 11 de ellas habían sido por nocaut. En solo 2 años de profesional había ascendido mucho más que lo que Resto había alcanzado en mucho más tiempo de carrera. A Resto se le pasaba la oportunidad de hacer buenas peleas, y su nombre como un peleador destacable estaba desapareciendo, pues se convirtió solamente en un peleador famoso en Nueva York, lo que es poco para poder avanzar mucho en el mundo del boxeo. El boricua vio a su rival Billy Collins Jr. como el escalón que necesitaba para poder revivir su carrera deportiva. Por otro lado, Billy Collins Jr. sí tenía una carrera prominente, pero nadie sospechaba lo que su mediocre rival Luis Resto haría antes de la pelea para poder ganar ese encuentro. Ese 16 de junio del 83 fue un día negro no solamente para este peleador, sino para la historia del boxeo. Fue tanto que 40 años después seguimos hablando de ese día triste, día que no queremos volver que se repita en el mundo del pugilismo. Pero antes de que empiece la pelea, hagamos una pausa. En la esquina del cuadrilátero para Billy Collins se encontraba su padre, que había sido un exboxeador y era la mano derecha de esta promesa del pugilismo. Pero en la otra esquina, con Luis Resto, se encontraba un entrenador
entre comillas, llamado Panamá Lewis. Este entrenador tiene una historia muy problemática y otro episodio donde se sospecha algo mal de este entrenador. Si quieres conocer todos los detalles de Panamá Lewis, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción para que conozcas su historia. Pero volvemos a 1983 y empezó el encuentro. La potencia de los golpes de Luis Resto se empezó a ver desde un principio del encuentro, pues hacían retroceder a Billy Collins. La gente se empezó a sorprender porque el favorito de la noche era el joven estadounidense. En el tercer asalto ya se veía el daño que tenía el peleador norteamericano. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué el peleador que no es favorito está apabullando a su rival? Pero bueno, a veces pasa eso en el deporte y la pelea debe continuar. Como les digo, al tercer asalto ya se notaba daño en el peleador estadounidense. Así fueron avanzando los rounds. En uno de esos descansos, Billy Collins Jr. le dijo a su padre: no sabía que él era tan fuerte. En sus 14 peleas anteriores, nadie había podido hacerle daño. Por el contrario, él era quien infringía daño a sus rivales, pero esta vez los papeles se habían intercambiado. Así transcurrió la pelea. En los últimos asaltos, era evidente el daño físico en el rostro de Billy Collins. Los puños del puertorriqueño hacían retroceder con dolor al peleador norteamericano. Pero ojo al dato, se acabaron los 12 asaltos y Luis Resto tenía una mano tan suave que no fue capaz de noquear a su rival, aún teniendo algo oculto en sus guantes. I gave him the last two rounds, Vic. Yeah, I know. Resto's coming on now, Vic. Right hand by Resto. Left hook. That's the way. 30 years too late. Looks like Irish Bob Lerton. De esto solamente se vendrían a dar cuenta posterior a la pelea, ya que cuando el padre saludó a Luis Resto, le tocó los guantes, y cuando Resto sintió la presión en los guantes, hizo gesto de dolor. No tenía por qué haberle dolido las manos, pues se suponía que los guantes son acolchonados. Ahí el padre le entró sospecha, sin embargo dieron como ganador al peleador boricua, y este rápidamente se bajó del cuadrilátero, pues seguía la pelea estelar. Pero aquí no termina todo. Los guantes de Luis Resto se los llevaron porque algo había raro en los guantes. Cuando analizaron los guantes, encontraron que le habían sacado la espuma y las vendas las habían remojado con yeso. O sea que el peleador Luis Resto había acabado a su contrincante con algún grado de yeso en los guantes. Es inaudito, sorprendente hasta el día de hoy. ¿Cómo fue capaz este hombre de darle tantos golpes a su rival sabiendo que lo estaba destrozando? Y ahí es donde refuerzo mi palabra de mediocre. Un hombre que mete yeso en sus guantes y ni siquiera así es capaz de noquear a su rival es un hombre que poco hace para ser el mejor en un deporte. Los ojos de Billy Collins sufrieron los daños, así que quedó viendo muy mal después de la pelea y era un estado permanente.
entró en una tremenda depresión y días después del encuentro, su auto se estrelló contra una pared y perdió la vida el peleador, al cual sus padres dijeron que él seguramente había decidido quitarse la vida, ya que la vida en el deporte y su vida física se había quedado destrozada ese día de la pelea contra el peleador boricua. Luis Resto fue condenado a 2 años y medio de prisión y destituido del boxeo para toda la vida. En la esquina, su entrenador Panamá Lewis también fue destituido del boxeo para siempre, pero el castigo para ellos era poco con lo que había acontecido con Billy Collins. El mediocre peleador puertorriqueño nunca más pudo volver al boxeo, ni siquiera como entrenador. Los años pasaron, el tiempo lo tiró al olvido y terminó lavando un gimnasio donde ni siquiera le da para ser entrenador y enseñar lo poco que aprendió en el boxeo. Así que amigo, si vas a hacer algo, hazlo bien, porque la ambición mezclado con la mediocridad nos puede llevar a ser tramposos como Luis Resto. Suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.